días. Vamos a informar el día de hoy, como quedamos, acerca de la pensión a los adultos mayores. Este es un programa muy importante que está llegando a la mayoría de los adultos mayores del país. Aprovechamos para informarles a todos, para que conozcan sobre el programa y que nos ayuden para que se aplique bien, sin demoras, con seguridad de que es un derecho que tienen todos los adultos mayores del país, no es una dádiva, es un derecho, es una recompensa a quienes han trabajado, a quienes han contribuido al desarrollo de México y merecen un reconocimiento, vivir con un poco de holgura en el último tramo de su larga existencia, de su larga vida, que les deseamos. Entonces, este programa pues inició hace muchos años aquí en la Ciudad de México, y aquí en la Ciudad de México pues se generó un descontrol, porque venía el programa desde principios del 2000, 2001, para ser exactos, o sea, tiene 18 años y ahora cambia, pero nada más en la forma. En el caso de la ciudad, en el caso del resto del país, se empezó a aplicar hace como 10 años, no igual que en la Ciudad de México, porque se entregaba en el resto del país la mitad de lo que recibían los adultos mayores en la Ciudad de México. Y no era universal, no era para todos, no se tomaba en cuenta a los que tenían ya pensión del ISSSTE, del Seguro, de las Fuerzas Armadas, de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad. Todavía hasta el año pasado era solo para los que no tenían pensión formal. Ahora es universal, ahora es para todos, es un derecho y llega a más de 8 millones de adultos mayores. Pero quienes van a explicar, pues es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por lo que significa la ciudad, que es donde inició el programa y donde se están dando estos cambios, y hubo cierto desconcierto o falta de información, y ahora ya se está normalizando en la ciudad la situación, pero ella lo va a explicar, la jefa de gobierno, que nos da mucho gusto que esté aquí, la doctora Claudia Sheinbaum, y va a informar la maestra también, María Elisa Albores González, que es la secretaria de Bienestar, de esta secretaría depende
este programa, y la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel. También nos acompaña Cristina Cruz Cruz, que es la coordinadora de los programas de bienestar en la Ciudad de México. Entonces, si les parece, empezamos con la secretaria de Bienestar, luego sería Ariadna para especificar más sobre este tema y cerramos con la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, vamos con María Luisa. Con su permiso, señor presidente. Hola, buenos días a todas y a todos. Comentar un poquito desde la Secretaría de Bienestar cuáles son las nuevas políticas de bienestar. Hablamos de las políticas para hacer política social. En este sentido, me gustaría comentarles lo siguiente. La visión de la nueva política de bienestar es: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y en ese sentido es uno de los principios para la nueva política social en México. No más políticas clientelares, asistencialistas, y estamos impulsando sujetos de derechos que reciben sus apoyos sin intermediarios. En ese sentido es lo que nos indicó nuestro presidente y es lo que vamos haciendo. No significa que en estos meses de trabajo lo vamos implementando. Ese es el caso de poder lograr que cada uno de los participantes a los diferentes programas de bienestar puedan tener su tarjeta y que pueda ser, como nos lo indicó el presidente, prácticamente de Hacienda directamente a quien participa el programa, pero se está migrando a ese sistema bancario. El nuevo enfoque se basa en la universalidad de derechos humanos, el ciclo de vida de la persona y la participación social y comunitaria. Platicarles un poquito de lo de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. Nuestra meta para 2019 es de 8.592.492 adultos mayores. De ellos, hemos ya pagado 8.038.469. ¿Cómo lo hemos estado pagando? Primero, comentarles que antes este recurso que recibían nuestros adultos mayores era de 1.160 pesos de manera bimensual. Hoy es de 2.550 pesos de manera bimensual. Es universal para todas las personas adultas mayores y, por cuestión de justicia social, en el caso de los territorios indígenas, inician de 65 años y más. Territorio no indígena, 68 y más. ¿Qué avances tenemos? Se ha apoyado a 8.038.469 adultos mayores, lo que significa nuestra meta el 93.6% de avance respecto a la meta 2019. Comentarles que los sujetos de derecho, el 55% de este 96 es mujeres y el 45% hombres. El 58.44% está registrado para recibir su apoyo por transferencia electrónica, o sea, la parte de tener la tarjeta, de estar bancarizado. Y el 41.55% para recibir el apoyo en operativo supervisado. Ese porcentaje es el que estamos migrando poco a poco para que todos sean bancarizados y puedan tener su tarjeta bienestar. El 8.4% son personas indígenas de 65 y más. Y solo comentarles esto de la parte de la pensión para adultos mayores. Gracias. Compañera Ariadna. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todos. La pensión de adultos mayores, insistir que es una pensión universal y que el monto, como ya lo expresó el presidente y nuestra secretaria de Bienestar, se ha aumentado porque quiere alcanzar un ingreso básico para los adultos mayores. El monto de 2018 en esta pensión ascendió a 39 mil millones de pesos. Este año estaremos llegando a los 120 mil millones de pesos
Es una gran diferencia debido a la integración de nuevos beneficiarios y a la duplicidad del monto que se ha planteado. Adelante. ¿Cómo vamos en términos de los pagos y las transferencias que hemos realizado de la pensión? Decir que la pensión tiene arriba de 8 millones para este periodo de enero al mes de octubre, que es este bimestre que ya estamos comenzando a pagar. Recordar que los pagos son bimestrales. Antes se hacía en el mes par y por instrucción del presidente, ahora lo vamos a hacer por adelantado, es decir, en el mes non, en septiembre a octubre. Ese es el pago bimestral. 3 millones, poco más de 3 millones, reciben su pago a través de una tarjeta bancaria. Aquí desglosamos los pensionados de las distintas instituciones de seguridad social del Estado, donde estamos alcanzando casi 1.7 millones. Esto es importante resaltarlo porque eran los que estaban excluidos de la pensión del adulto mayor en las administraciones anteriores. Hoy los pensionados del ISSSTE, del Seguro Social y de otras instituciones son beneficiarios, son sujetos de derecho de esta pensión. De tal manera que estamos llegando a 4.7 millones de personas que reciben su apoyo a través de una tarjeta bancaria. El resto lo recibe 3.3 millones de personas a través de un pago que se realiza en efectivo. El presidente ha insistido en que nosotros debemos de migrar todos los pagos al proceso de tarjeta bancaria. Por eso es tan importante el Banco del Bienestar. Decir que para realizar este pago en las zonas indígenas, en las zonas rurales, se realiza un operativo muy grande en el que también los invitamos cuando tengan oportunidad, porque los adultos mayores se trasladan a un punto, ahí se realizan los pagos y hemos este operativo tiene un diseño muy complejo porque es un traslado del recurso, traslado de las personas y un despliegue operativo y también un gasto que se realiza. Y hemos tenido eventos de inseguridad, hemos tenido asaltos. Por eso es tan importante que podamos ir a la constitución y al fortalecimiento del Banco del Bienestar, porque de esta manera los adultos mayores y en general los beneficiarios de los programas no tendrán que moverse de alguna de sus localidades para ir por su recurso, sino tendrán el recurso en un cajero que esté en su localidad, que además eso nos permita que la economía se fortalezca a nivel local. Es muy importante decir que este operativo, insisto, ha tenido estas situaciones. Hemos tenido 7 eventos en donde hemos tenido asaltos y alguna condición de inseguridad y no queremos que esto siga sucediendo. Por eso estamos haciendo un esfuerzo de bancarización y acá en el próximo mes de octubre vamos a hacer un esfuerzo muy importante con el Banco del Bienestar para bancarizar en los puntos de pago y que podamos ir trasladando todo el modelo a la tarjeta bancaria. De tal manera que estamos llegando al 93.6% del avance de la meta total, que son 8.592.000 adultos mayores a los que queremos llegar. Todavía nos falta una parte importante, en por ciento se oye pequeño, pero en número de personas es un número importante, estamos trabajando en ello y esperamos que hacia diciembre podamos concluir la universalidad del programa. Estamos llegando en una inversión ya muy grande de 96.3 mil millones de pesos que representa esta pensión. Así que consideramos que vamos muy bien. Los adultos mayores que tienen ya su pensión por transferencia bancaria no tienen que hacer ningún otro movimiento y se les deposita de manera bimestral. ¿Es cuánto? Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, presidente. En la Ciudad de México, como explicó el presidente de la República,
Desde principios de 2001 existe la pensión alimentaria a los adultos mayores. La Ciudad de México, hasta diciembre de 2018, entregaba la pensión a 525 mil adultos mayores. Además, recibían alrededor de 150 mil, más o menos, más, casi 170 mil, para hacer 700 mil, la pensión de parte del programa federal de 65 y más. Durante los primeros tres meses, el gobierno de la ciudad se hizo cargo del programa como venía funcionando, y a partir del mes de abril comienza la transferencia al programa del Gobierno de México. En este momento, para el mes de agosto, y así será en septiembre, reciben su pensión del Gobierno de México 847,898 adultos. Es importante señalar que anteriormente no recibían la pensión aquellos pensionados del IMSS y del ISSSTE, es decir, solamente por parte del Gobierno de México o antes del Gobierno federal recibían la pensión las personas que no tenían pensión del ISSSTE y del IMSS. Pero hoy es universal. Eso significa que alrededor de 200 mil adultos mayores están recibiendo hoy una pensión que no recibían previamente. Solamente lo recibían, repito, de parte del Gobierno federal, los que no eran pensionados del IMSS y del ISSSTE, y 525 mil por parte del Gobierno de la Ciudad de México. Actualmente, entonces, son 847,898 adultos mayores de 68 años o mayor o igual a 68 años que están recibiendo su pensión por parte del Gobierno de México. De estos, 575,697 lo va a recibir a mediados de septiembre, entre el 14 y el 17 de septiembre, en la tarjeta de bienestar. Se hizo un esfuerzo muy importante. El mes anterior, alrededor de 150 mil recibían en tarjeta de bienestar, y en septiembre serán 575,697 que la recibirán en la tarjeta de bienestar. Y el resto lo reciben con otras formas de pago, ya sea en su cuenta de pensión del ISSSTE, en su cuenta de pensión del IMSS, o en algún otro tipo de bancarización, o algunos de ellos inclusive en efectivo, los que viven en la parte alta de la zona rural de la Ciudad de México. Estos son los números que actualmente existen. Por otro lado, existen módulos de información y atención en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en todas las oficinas del DIF de la Ciudad de México, para atender a cualquier adulto mayor que haya tenido algún problema, que no conozca exactamente dónde se le está depositando su pensión, o que requiera su tarjeta de bienestar porque no la ha recibido, porque se haya cambiado de domicilio o alguna circunstancia de este tipo. Estos módulos van a permanecer hasta diciembre de este año. Muchas gracias. Pues esa es la información en general. Es bastante claro, es un programa que se ha ampliado y que ya está llegando a la mayoría de los adultos mayores. Lo vamos a ir mejorando. Es fundamental lo del Banco del Bienestar para no utilizar efectivo, porque se evita la corrupción, en primer lugar, y se evita que haya asaltos, robos, y por eso el plan que se tiene es tener 13,000 sucursales del Banco de Bienestar ubicadas en comunidades estratégicas
Para tener una idea, actualmente toda la banca nacional tiene alrededor de 1.100 sucursales en todo el país. Hay incluso cabeceras municipales en donde no hay ninguna sucursal bancaria, y mucho menos en los pueblos, en las comunidades. Recuerden ustedes que, de acuerdo al censo, al último censo, 2010, se registraron 180,000 comunidades menores de 500 habitantes. Entonces hay una gran dispersión de comunidades y le cuesta mucho a la gente trasladarse a donde hay una sucursal bancaria. Entonces tenemos que llevar este servicio, acercarlo. Por eso los centros integradores son 13,000 que se están seleccionando, que tienen una ubicación estratégica, son centros integradores de servicios, para que en ese centro integrador, lo más cerca posible a las pequeñas comunidades, puedan ofrecerse los servicios. Y uno de estos servicios es el del cajero o el de la sucursal bancaria, que va a tener el servicio, desde luego, de internet, porque esto va a la par con el programa de conectar, de darle servicio de internet a todas las comunidades de México. Parte del atraso que tenemos se mide en que no hay internet en el 75% del territorio y no hay sistemas de bancos para llevar a cabo operaciones financieras. Entonces, el Banco de Bienestar es algo importantísimo. Cuando se tenga el banco desplegado, ya se creó, pero está en proceso de ampliación. Ese banco va a manejar un poco más de 300,000 millones de pesos al año, el Banco del Bienestar, con estas 13,000 sucursales en todo el país. Más adelante, si les parece, les vamos a informar sobre el Banco del Bienestar y también sobre los otros programas, porque nos ayuda mucho a que la gente tenga información. Aquí, por ejemplo, yo le preguntaría a Ariana cómo están atendiendo las solicitudes nuevas, los que van cumpliendo años, es decir, los que van ya llegando a los 68 o a los 65 en el caso de comunidades indígenas, cómo se va a evitar que haya rezago, porque a veces
anteriormente se acumulaba y esperaban 6 meses hasta más porque no había presupuesto suficiente. Es muy interesante también que Ariadna nos diga cuánto se destinó del año pasado a este programa de adultos mayores, cuánto se va a destinar este año y cuánto está estimado en el presupuesto del año próximo. Pero lo más importante es que la gente sepa, si no le llega su tarjeta o tiene su tarjeta, pero no hay dinero, ¿qué hace? ¿Sí? O si ya quiere hacer su solicitud o no ha sido incluida, ¿qué tiene que hacer? En el caso de la ciudad, sí hay una dirección y también pues ya Claudia habló de los módulos, pero no está de más que se informe, ya que estamos aquí. Gracias. Ahora yo hago las preguntas. Ese examen. Muchas gracias. Para las incorporaciones nuevas, nuestros delegados, representantes del Gobierno de México en los estados, ya han desplegado un esfuerzo importante sobre el establecimiento de los centros integradores, porque los servidores de la nación no van a estar todo el tiempo en el territorio haciendo la visita domiciliaria. Bueno, están en este momento, en este año, están desplegando todos los programas y están haciendo esta función. Pero los centros integradores que ya están estableciéndose, que son un número importante, ahí con un formato que le llamamos un formato único de bienestar, tomamos los datos de las personas de nueva incorporación, el que cumplió años el día de ayer, los 68 años, ¿a dónde puede acudir? A los centros integradores que ya se están estableciendo en los estados, en las comunidades, ahí lo pueden realizar. Aquí en la Ciudad de México, en los módulos que estableció la doctora Claudia Sheinbaum, y también la delegada ha hecho un esfuerzo de colocar 28 centros integradores que los vamos a ir colocando con la autorización de la secretaria en la página de internet, para que las personas puedan ir conociendo las ubicaciones, pero les pongo en contexto, 350 centros de atención tenía el programa de adulto mayor. Hoy estoy segura que estamos arriba de los 2,000 centros integradores, tal vez más, porque todos los días se están inaugurando. Y son espacios muy modestos, pero ahí tenemos el sistema que usan los servidores de la nación para levantar el censo, el formato, y de esa manera estamos en comunicación. Le informo, señor presidente, que en el último corte de incorporaciones nuevas que vamos a integrar para este pago bimestral de septiembre y octubre, ingresaremos a 90,000 nuevos. De tal manera que este esfuerzo es cíclico y de manera permanente, al ser un programa universal, tiene una movilidad constante. Quien tiene una tarjeta y aún no le ha caído su depósito, ¿cuál es el motivo? Es muy importante comentarlo. Tenemos un gran problema con las CURPS de los adultos mayores. Los adultos mayores, a diferencia del programa de niñas y niños, donde no tenemos problemas con los datos de la CURP, los adultos mayores no nacieron con esta CURP y se ha ido construyendo a lo largo de su vida. Y muchos de ellos no han realizado este su primer trámite oficial. La población indígena tiene un problema importante de documentación y de datos correctos. De tal manera que cuando se entrega la tarjeta y tiene algún error, el banco no abre la cuenta porque pues, está sujeto a las leyes y tiene que tener identificación plena del derechohabiente, en este caso los adultos mayores, y estamos obligados a correr una duplicidad de hasta el 98%. ¿Esto qué es? Que el 98% de los datos no sean iguales al de otra persona. Hemos encontrado casos donde tenemos un adulto mayor que tiene el mismo nombre, nació el mismo día y vive en la misma localidad. Esa es una duplicidad exacta que solo se puede resolver en el territorio. Por eso, invitamos a los adultos mayores que acudan a estos centros integradores y con su formato de bienestar
y con el servidor de la Nación que se encuentra ahí, para poder subirlos también al sistema y que vayamos organizando nuestro padrón de manera eficiente. ¿Y lo de la inversión? Lo de la inversión. El ejercicio 2018, este programa tuvo 39 mil millones de pesos en el decreto de presupuesto 2018. Para este ejercicio 2019, la Cámara de Diputados nos autorizó 100 mil millones. Y con la autorización del señor presidente y el apoyo del secretario de Hacienda, este ejercicio vamos a llegar a 120 mil millones de pesos. Y para el presupuesto 2020, que se ha planteado por parte del Ejecutivo, estamos en 126 mil millones de pesos. De tal manera que, como ustedes observan, es un presupuesto que va incrementándose en medida de que este programa es universal. Y por último, poner en contexto, el programa se nos entregó con 5 millones de beneficiarios, lo que se construyó de 2007 a 2018, de tal manera que estuvimos 11 años en la construcción de ese programa, se tuvieron 5 millones. En 6 meses estamos alcanzando los 3 millones adicionales. Esa es la velocidad de la cuarta transformación. Muchas gracias. Muy bien, pues así ya. Buen día, presidente, jefa de gobierno e invitadas. Roberto Cruz, de Grupo Impacto. Toda esta información que han dado, que se habla de módulos, que se habla de sucursales, la pregunta es, bueno, ¿en las zonas rurales está más justificado que haya retrasos en la entrega de recursos a los adultos mayores, por todas las causas que se han expuesto? Pero en la Ciudad de México, donde se supone que hay un poco más de control, la pregunta es si hay una campaña en general sobre informar a los adultos de cómo hacer el trámite, porque sigue habiendo todavía de la parte que no ha recibido los recursos cierta confusión, pero a manera de explicación para ellos, si hay una campaña aparte sobre esto y al gobierno tanto federal como al gobierno local, si nos puede decir cuáles son los problemas más fuertes que han enfrentado para poder cumplir, aunque ha avanzado un gran porcentaje de la entrega de recursos, cuáles son los problemas más fuertes que han enfrentado para lograr, pues prácticamente para cumplir con todo el plan. Y si en un rato me permite la jefa de gobierno hacerle una pregunta sobre los sismos, ya que estamos en septiembre. De una vez. El problema esencial de confusión que se generó es que, de haber recibido su apoyo en una tarjeta que era un vale, en realidad para comprar en distintas tiendas comerciales, en distintas tiendas de autoservicio, se pasó a una tarjeta bancaria. Y en abril particularmente, la forma de hacer la transferencia fue muy diversa a la hora de pasar del gobierno de la ciudad al gobierno federal. Cerca de 814 mil recibieron desde abril, que son… eran casi 200 mil adicionales de los que estaban recibiendo previamente. Sin embargo, no era un solo método de pago, sino que era tarjeta de bienestar, que se había repartido en los primeros 3 meses, más cerca de 15 formas distintas de depósitos en su cuenta del IMSS, en su cuenta del ISSSTE, o en la tarjeta que tenían de un banco, o en la tarjeta que tenían de otro banco, etcétera, etcétera. Nos llevamos estos 4 meses para poder hacer una entrega masiva de tarjetas de bienestar, en donde firmamos un convenio con el gobierno federal para que el gobierno de la ciudad pudiera apoyar en la dispersión de las tarjetas de bienestar. Hoy tenemos 575 mil que ya van a recibir su apoyo en la tarjeta de bienestar. En realidad ese fue el proceso de confusión. Sí hay una campaña, tanto casa por casa, como en las redes sociales, como
en los medios de comunicación, la vamos a intensificar. Y repito nuevamente, para cualquier adulto mayor que tenga algún problema, que no haya recibido su tarjeta, que tenga alguna duda, puede acudir a los módulos que están en las 16 alcaldías o en las distintas oficinas del DIF de la Ciudad de México. Le hago la pregunta de una vez sobre los sismos. Bueno, yo iba a decir que, a excepción de la cuestión de la independencia, septiembre es un mes que a los mexicanos nos ha resultado ingrato. Yo tenía dos temas, pero qué bueno que está usted aquí. Tenía lo del caso Ayotzinapa, que es septiembre, y el caso de los sismos de 2017. El de los afectados por los sismos de 2017, que en la Ciudad de México y otras zonas del país, me lo han comentado, existe burocratismo, han hablado de burocratismo. Ya es cierto que la semana pasada se entregó un edificio nuevo a habitantes de un inmueble derrumbado en Tlalpan, pero también se habla a nivel nacional que de 5,000 escuelas dañadas en el país, solo 80 han sido reparadas. Ayer se anunció aquí afuera un grupo de damnificados de Chiapas, Oaxaca, Morelos y Puebla, iniciaron un plantón. Bueno, pero yo tuve acceso personal, jefa de gobierno, al caso de habitantes de 3 edificios de aquí de la Ciudad de México, en Xola y Galicia, a quienes se les ha cambiado la jugada varias veces y no terminan de cumplir requisitos. Me mostraron documentos firmados, no le miento, cerca de 10. La tramitología ha sido larguísima. Lo más grave fue que, teniendo todo avanzado y a 2 años de la tragedia, con el cambio de gobierno se les notificó que lo que hizo el anterior, el de Mancera, todo estaba mal. Entonces empezaron de cero. Una persona de ellas, que lidera ahí al grupo, a punto del llanto, me dijo que tenían todo en regla y todo lo que prometía el gobierno local se firmaba, el anterior, y ahora todo es de palabra, nada formal. En ese, como en muchos edificios, con datos en la mano, se comprueba que los habitantes de esos edificios, la mayoría son de la tercera edad. Y bueno, me comentan, es un reclamo, que el gobierno local está rebasado y enfrenta caos, sobre todo en el asunto de las constructoras, que bueno, les han cambiado las propuestas de constructoras, que les han pedido rehacer los trámites que ya tienen o tenían firmados con el gobierno anterior. Sí, en la Ciudad de México hay aproximadamente 20,000 familias damnificadas del sismo del 19 de septiembre de 2017. Cambió por completo la forma de apoyar a los damnificados para la reconstrucción de sus casas. En el caso de los 20,000, hay cerca de 11,000 que viven en casa habitación que nunca habían sido atendidos en las alcaldías de Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa principalmente, aunque no solo, y el resto viven en edificios que están concentrados fundamentalmente en la alcaldía de Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan. El gobierno anterior ofrecía esencialmente créditos, no ofrecía apoyos directos. Precisamente por el tema de que muchos de los damnificados o son personas de muy bajos recursos económicos, en el caso de Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa, o personas pensionadas que no tenían posibilidad de adquirir créditos, tanto el Congreso local, con una modificación a la Ley de Reconstrucción, como los nuevos lineamientos, se ofrecieron apoyos directos, que no tienen que ver con créditos, sino con apoyos especiales. Es importante decir que en el caso de los edificios, en el caso de las casas, firmamos un acuerdo con los notarios para que, aun cuando no tuvieran escrituras, si hay personas, que testigos que dicen que vivían ahí, se reconstruye la casa y se les entrega la casa como poseedores, aun cuando no tengan las escrituras, y después seguirán con su trámite de escrituración. En el caso de los edificios, a veces es más complejo, porque no todos tienen escrituras, porque algunos, en fin,
las distintas problemas que sabemos que existen en la Ciudad de México y en el país relacionados con las escrituras, en particular en departamentos. Se ha venido apoyando en todos los casos. Hoy no solo hay un edificio reconstruido, hay cerca de 15 edificios que ya fueron entregados. En este momento en Casas Habitación hay 3,000 en construcción y 500 que ya se entregaron. Y en el caso de los edificios se ha atendido personalmente con la Procuraduría Social, la Comisión de Reconstrucción. En muchos casos se mantuvo lo que hizo la administración anterior, en otros hubo una revisión porque había sobrecostos. Entonces, en estos casos que usted menciona, con gusto los atendemos, pero realmente hay una atención personalizada prácticamente de todos los damnificados. Y solamente yo tengo audiencia pública, hoy no la tuve por estar aquí, pero martes, miércoles, jueves y viernes de 6 a 7 de la mañana recibo personalmente para que cualquier persona que haya tenido algún problema con esto la pueda atender personalmente o la propia Comisión de Reconstrucción. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, jefa de gobierno, secretarias. Mi nombre es Víctor Buendía, para Víctor Blobs. Y hasta que se me hace conocer personalmente el día de hoy a la secretaria del Bienestar, la subsecretaria del Bienestar, porque toqué por más de 5 meses su secretaría en el área correspondiente de comunicación social y no me fue resuelta la solicitud que le había metido en la secretaría. Y le comento esto porque la última vez que yo acudí a su secretaría la subsecretaría, me comentaba el joven que me atendió que usted no daba entrevistas. ¿Sí? Además de que, pues también el día de hoy les traigo 18 casos de personas que tienen su tarjeta de discapacidad, 5 de adultos mayores, que si el señor presidente me permite, yo se los puedo mostrar, los traigo en video, porque yo abrí mi red, tengo 2 redes sociales abiertas, con el simple hecho de seguir el ideal del presidente, y que lo admiro bastante, el poder ayudar a la gente. Entonces, a mí se me hace un poquito incongruente que ahorita los datos están dados. Yo no vengo a manchar, aclaro, no vengo a manchar esos datos. Simplemente el día de hoy vengo a exponer algunos pequeños, porque yo pienso que son pequeños errores, pequeñas fallas que a lo mejor ustedes lo pueden solucionar, porque lo pueden solucionar a tiempo, están muy a tiempo de solucionar el programa. El programa es bastante bueno y sé que también el presidente por eso recorre el país, para que la gente le informe si están recibiendo sus apoyos. Pero también existe la otra cara de la moneda, que la gente también, y que le vuelvo a repetir, señor presidente, para eso abrí mi red, para que la gente se pueda enterar un poquito más y para que también, de cierta manera, ustedes el día de hoy, si ustedes gustan, aquí los traigo en mi teléfono y si el presidente lo permite, para que se los pueda llegar a ustedes. ¿Sí? Entonces, por ahí yo le quería mencionar sobre sus teléfonos. Cuando yo acudí por primera vez, fui al módulo que se encuentra en Reforma, que es el de atención ciudadana. ¿Sí? Aquí vienen 9 extensiones, de las cuales todos los beneficiarios que tienen dudas, que tienen problemas, las han digitado y ninguna de estas extensiones ha sido contestada, desde lo que
ha empezado su administración, señor presidente, o desde cuando se empezó a realizar los censos. Y le comento esto porque a lo mejor usted no me cree, se lo puedo otorgar ahorita. Usted personalmente digítelo, las 9 extensiones que se encuentran aquí. A lo mejor ahora sí le van a contestar porque van a tapar el bache. Pero el transcurso, ninguna de estas extensiones, y yo traté bastantes veces, señor presidente, marcar, es más, hasta me tardé 40 minutos una vez para ver si me contestaban, y ninguna de estas extensiones atiende para las dudas relacionadas con las 2 pensiones. ¿Sí? Porque también le tengo que mencionar que existen muchas quejas, porque precisamente pues la gente no se puede acercar de otro estado, no puede venir, no se puede trasladar a la Ciudad de México. Entonces lo que tratan ellos de hacer es marcar aquí a estos teléfonos, pero desafortunadamente no los contestan. Entonces yo le vuelvo a repetir, no vengo con la intención de crear fama, para que tampoco se malentienda, yo no vengo a crear cuadro a nivel nacional el día de hoy, ¿sí? Simplemente esto es lo que está sucediendo, y les voy a repetir, no vengo a manchar el programa, presidente, que quede muy claro, presidente. Yo cuando pedí la acreditación para estar aquí con usted fue por ese motivo, y si usted lo recuerda, presidente, yo les puse, tiene más de un mes que les puse ese tipo de casos. Entonces, si usted gusta, puede ver los videos o la misma secretaria del Bienestar. Está aquí la jefa de gobierno, son 5 casos, por lo que veo de las cifras que ahorita otorgaron, son muy pocos, pero ahorita yo pienso que el programa de discapacidad sí está un poquito atrasado en la recepción de los beneficios. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, miren, ahora te van a atender, para eso es esta información, para que nos pongamos de acuerdo. Lo importante es que toda la gente conozca cómo se está aplicando el programa de adultos mayores y tengan todos los elementos y puedan comunicarse y sean atendidos. Es algo importante el que se vaya a los módulos o que se cuente con los teléfonos y que haya quien atienda los teléfonos. Esto lo vamos a ir mejorando porque, como nos vemos todos los días, así como el quién es quién en los precios de las gasolinas, así podemos establecer un día para información general de ubicación de módulos y estar informando constantemente. Ese es el propósito de este diálogo circular. Cuando pensamos en comunicarnos todos los días, estamos pensando en el mensaje que se transmite a quienes son beneficiarios de programas sociales, a los ciudadanos en general. O sea, es informarles a ustedes cómo periodistas, como integrantes de sistemas de radio, de televisión, redes sociales, pero al mismo tiempo se está transmitiendo en vivo y en Soto La Marina, Tamaulipas, o en Benemérito de las Américas,
en Chiapas, nos están viendo en todos lados y nos están viendo los adultos mayores y se está informando a dónde acudir, qué estamos haciendo, todo esto que padecen, hablando de benemérito, imagínense, de benemérito a Palenque, que es donde hay bancos, pues son 4 o 5 horas. Entonces, el que se les esté ahora diciendo a los de benemérito que cuando menos, a lo mejor va a ser en Chancalá, ¿no?, el centro integrador, o en Francisco León, más cerca, benemérito, o en Corozal, o en Bonampak, ya les queda más cerca, o ahí en benemérito, para atender toda la región. En fin, esto es lo que tenemos que ir construyendo entre todos, y nos das toda la información para tener. A ver. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. ¿Cómo hacer si esto no es una dádiva, si no es un obsequio, si no es un óbolo? ¿Cómo acompañar a los últimos años? Yo soy ochentón y conozco a alguien que dice que a Dios le falló el final, porque es muy triste, soledad, enfermedad, abandono, indiferencia. ¿Cómo inculcar, cómo crear una cultura de respeto y de utilidad? Porque los que tenemos 80 años, pues todavía podemos aportar, todavía decimos, todavía pensamos y podemos servir en general, como yo, pues hay millones. ¿Cómo crear una cultura acompañada a la 4T, a la cuarta transformación que emprende usted, que involucre también a los adultos muy mayores, sean útiles, sirvan, pueden dar ejemplo, no como decía Wilde, que solamente los viejos cuando ya no pueden dar malos ejemplos se pueden dar buenos consejos, ¿no? Sino hacer útil este tiempo. Casas, ay, conferencias, etcétera. Por favor, señor presidente, muchas gracias. Sí. Hay una cultura que viene de lejos en nuestro pueblo de respeto a los ancianos. Es parte de las grandes civilizaciones, de las grandes culturas que nos dejaron esa herencia, ese legado. En las comunidades indígenas se respeta mucho al adulto mayor y es incluso el que adquiere el mayor rango social y político en una comunidad. En las comunidades indígenas de Oaxaca, en los municipios de usos y costumbres de Oaxaca, donde se mantienen las culturas, las tradiciones, las costumbres, la organización social comunitaria, el tequio, todo es servicio a la comunidad. El ser humano, la persona, de manera individual, no tiene ningún reconocimiento. El reconocimiento se adquiere por pertenecer a una comunidad. Entonces, por eso se tiene que dar servicio a la comunidad. De ahí dimana el prestigio que se va adquiriendo. Y se empieza joven a dar el servicio.
como Topil, que es como el vigilante, el policía, y se va ascendiendo y se puede llegar a ser presidente municipal y luego se llega a lo que se conoce como Tata Mandón, anciano respetable. Eso existe, es parte de nuestra identidad cultural y existe en todo el país. Hay que exaltar eso, el respeto al adulto mayor y, como tú dices, reconocer más la experiencia. Ahora que estamos buscando reforzar los valores culturales, morales, espirituales, los adultos mayores son muy importantes porque son herederos de esa sabiduría que se alteró, no desapareció, afortunadamente, porque la cultura no desaparece y gracias a la cultura nos hemos salvado siempre ante cualquier calamidad, pero sí se alteró con el modelo neoliberal, porque avanzó mucho el individualismo. Sin embargo, se tienen esos valores en la gente mayor. Entonces, estamos ahora apoyándonos mucho en los adultos mayores, que de manera voluntaria los que están en este programa, no es una obligación, es que si nos pueden ayudar, por lo que hablas de la participación, a transmitir sus experiencias, sus conocimientos, su sabiduría, los valores a las nuevas generaciones. Y estamos planteando de manera muy concreta que nos ayuden a distribuir, más que nada, a crear como grupos de lecturas, grupos de lectura, de análisis, a partir de la cartilla moral de Alfonso Reyes, que es un elemento como otros, ¿sí?, un referente, y ellos tienen muchísimas cosas que aportar. Luego está el hecho de que ahora por la ciencia se vive más que antes. Pero lo que queremos es que no solo se viva más, sino que se viva mejor. Porque si se vive más y se sufre, no tiene sentido. Queremos que se viva más y mejor, y por eso este apoyo, que no solo va a lo material, no solo es… Antes me acuerdo aquí en la ciudad que llegaban la tarjeta para ir de compras y se sentían muy bien los abuelos, se llevaban hasta los nietos para comprarles algo. Ahora pues es el dinero en efectivo, pero no solo es eso, es el fortalecer la autoestima, el fortalecer la autoestima, es decir, estoy siendo tomado en cuenta, no me han abandonado, la sociedad me está reconociendo,
Eso es muy importante. Los hijos ayudan a los padres, son muy pocos los casos donde se le abandona al adulto mayor, pero aún con la ayuda que le dan los hijos a los padres, esta pensión los vuelve más independientes. Eso tiene que ver con el bienestar, que es el bienestar material y el bienestar del alma. Luego, como se vive más y se tiene experiencia, y los adultos mayores están bien físicamente, pues son muy útiles, muy eficaces, muy profesionales. Si se tiene capacidad física y mental y experiencia, además, lo de la edad es un estado de ánimo, nada más. Viejos los cerros. Muy buenos días, señor presidente, jefa de gobierno, invitadas. Buenos días, Ramón Flores, corresponsal de Los Ángeles Press de Guadalupe Lizárraga. Presidente, desde el 2018 se han venido denunciando prácticas de corrupción vinculadas al Estado de México en la compra y renta de patrullas. Incluso se alertó en su momento a la Contraloría y a la Secretaría de Seguridad del Estado de México que durante la gestión del entonces gobernador Erubiel Ávila se habían rentado 439 patrullas, motocicletas y vehículos todoterreno, con un sobreprecio que llegaba a los 2.100 millones de pesos y cada patrulla Charger había costado 2.340.000 pesos. Bajo esta misma administración también se denunciaron fraudes inmobiliarios y corrupción en los permisos de construcción de vivienda. Una de las últimas gestiones fast track hechas por el senador Erubiel Ávila fue en el municipio de Jilotzingo, donde se talaron 326 hectáreas para construir 20.000 viviendas y los accionistas mayoritarios son empresarios cercanos al grupo Atlacomulco. Denunciar esta corrupción ha tenido serias represalias, como la del académico José Humberto Pérez Espinosa, que paga condena por delitos fabricados después de denunciar el fraude inmobiliario, y pese a su precaria condición de salud y a que se ha demostrado su inocencia, sigue preso. Otra de las represalias son las campañas negras para desacreditar a los investigadores anticorrupción por su denuncia respecto al sobreprecio de patrullas. Mi pregunta es, si hay alguna comunicación formal sobre estos temas entre usted como titular del Poder Ejecutivo y el senador Erubiel Ávila para resolver casos concretos de corrupción en su administración y que además dejaron a víctimas de fabricación de culpables, o cómo se repararían estos daños a la nación si quienes los ocasionaron, están aún en el poder político. Y ahorita, si me permite, una pregunta para la doctora, por favor. Sí, gracias. Acerca de esto, recogemos la denuncia y con Alejandro Encinas se escucha tu planteamiento, toda la información y ayudamos en todo lo que podamos, si te parece. Sí. Y la otra pregunta es para… Para la doctora, por favor. Sí. Doctora Claudia, el mismo caso del sobreprecio de las patrullas se está dando en la Ciudad de México y a nivel federal. Por ejemplo, la Policía Federal rentó 1.500 patrullas en 2.7 millones de pesos cada una, pero el gobierno de la Ciudad de México trajo desde Canadá 1.105 vehículos Charger y rentó 1.855 patrullas en 2.2 millones de pesos cada una. Las patrullas ya estaban aquí antes de firmar contrato y aporto las pruebas, aquí las traigo. Y en ambos casos los recursos son federales. No se permitió la libre participación de todas las marcas de autos y equipo y se están encubriendo los hechos por autoridades locales y federales.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad incluso entregó 23 mil millones de pesos para seguridad, pero hay falta de transparencia y se privilegia a proveedores con sobreprecios. Mi pregunta es, ¿cómo se daría transparencia en este rubro de la gestión pública para erradicar las prácticas sin ética de gobiernos anteriores, por favor? Y si me permite, le puedo entregar las pruebas. Aquí las sí, traigo. Con todo gusto. Igual si hay cualquier denuncia la atendemos y la propia Contraloría. Les platico, en la Ciudad de México se hizo la renta de 1.800 patrullas. Se hizo un procedimiento de invitación restringida, quedó desierto, y a partir de ahí se hizo una manera en que ahora estamos, en el momento en que se declaran desiertas, haciendo las asignaciones, que le llamamos subasta inversa. Esto quiere decir que de manera transparente con la Contraloría se ponen a las distintas empresas que ofrecen los servicios, la renta, la compra que se está haciendo, la obra. Y puedo decirle que en la licitación se habían ofrecido como mínimo costo alrededor de 4 mil millones de pesos. Y en la última subasta inversa que se hizo, ¿qué quiere decir una subasta inversa? En las subastas normalmente es quién da más, aquí es quién da menos con mejor servicio. Y en ese procedimiento se ahorró cerca de 1,000 millones de pesos con las patrullas al poderlo poner realmente a competencia. Con todo gusto, si usted tiene alguna denuncia, la revisamos con todo gusto, pero sí le puedo decir que en este caso fue muy transparente la manera en que se hizo la adquisición de las patrullas y ha estado abierto pues a cualquiera que presente alguna solicitud de transparencia. ¿Me permite entregarle la? Sí, claro que sí, con todo gusto. A ver, Isabel. Gracias, buenos días a todos. Me gustaría saber, cualquiera de, ya sea la jefa de gobierno o la secretaria o subsecretaria, el monto de lo robado, de los eventos de asalto que han sufrido, en dónde han ocurrido, cuántas denuncias se presentaron. Y si quisiera yo entender bien, ¿va a haber o no un retroactivo a las personas de la tercera edad que aún teniendo la tarjeta del bienestar no han recibido depósito alguno? Esa parte no me queda clara. Me gustaría eso por un lado primeramente y después para el señor presidente. Sobre el monto de lo robado, primero explicar que el dinero está asegurado, quien lo traslada son empresas de valores y es un servicio que está a cargo del Banco del Bienestar, antes Bansefi. Tenemos un monto aproximado, según informe de la mañana el secretario Durazo, de 20 millones de pesos. En el operativo de adultos mayores hemos tenido 7 eventos, 2 en Chiapas, 1 en Hidalgo, otro en Michoacán, en Guerrero y Oaxaca 2 también. Es lo que hasta ahora tenemos como eventos de asaltos directos al operativo, solo en uno estando los adultos mayores, ha sido en los traslados, y hemos pedido el apoyo de la Guardia Nacional en un análisis que tenemos de inseguridad de los puntos, y digamos este es el informe de la situación que hemos vivido. Por eso es tan importante que podamos avanzar hacia el Banco del Bienestar y eliminar, como ya lo instruyó el señor presidente, este modelo de PA. Mientras no haya bancos en las zonas rurales e indígenas, no se ha podido hacer de otra manera, pero estamos trabajando para ello. ¿En todos los traslados ha habido apoyo de la Guardia Nacional? No en todos los traslados. Quiero aquí reconocer que hay un esfuerzo de todos los órganos de gobierno, órdenes de gobierno, los municipios, los gobiernos estatales y en el caso la Policía Federal o la Guardia Nacional y el Ejército también. En Durango y Chihuahua el Ejército se hace cargo de apoyarnos en los traslados. El retroactivo y si ha habido personas fallecidas, el presidente nos hablaba creo que de un caso. En el caso de Chiapas hubo el fallecimiento de un policía comunitario que al descender la avioneta sucedió este hecho, porque el recurso se traslada
por todas las vías, por lancha, por avioneta, por caballo, llegando, caminando, para tocar todas las zonas lejanas del país. En el caso para la Ciudad de México, quienes no han recibido su apoyo en la tarjeta del bienestar puede ser por dos motivos. Como ya lo explicó la jefa de gobierno, estamos cambiando el plástico. Unos ya tenían un plástico, una tarjeta bancaria, pero el objetivo es que todos tengan la tarjeta del bienestar y hemos ido avanzando y hasta hoy hay 575 mil. No significa que no tengan un depósito o que no tengan un pago, algunos sí. Y para el caso de la Ciudad de México, el presidente ha instruido que se haga el análisis preciso de quienes ya tenían el apoyo y por la transición, por el tema de las bases de datos que ya comentamos, pudiera haber habido un error de parte de nosotros y está contemplado. El retroactivo, ¿verdad? Para la Ciudad de México. Solamente. En el caso de la Ciudad de México, porque hay esta transición, a nivel nacional el tema ha avanzado porque hemos estado haciendo el operativo en efectivo. Hay zonas rurales e indígenas que tienen tarjeta y ya están en espera del cajero. Hemos ido avanzando en ambas estrategias, pagar y entregar la tarjeta para cuando esté el banco. Muchas gracias. También avanzar por la vía nuestra. Muchas gracias. Para el presidente, dos cuestiones, presidente, son fuera de tema, pero me gustaría saber cuál es el nivel de tolerancia que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación hacia las expresiones misóginas del subdelegado del ISSSTE de Michoacán, el José Manuel Mireles, que una semana también y la otra también pues llama a las mujeres de manera denostativa, ¿no? O pirujas o nalguitas. Hay videos que se han hecho virales. ¿Ya le pidió usted la renuncia? Eso por una parte. Y por la otra, bueno, pues hace unos días en Tapachula nació un bebé. Su mamá es de la República del Congo y dice que pues le quiere poner a Andrés Manuel López Obrador al bebé. ¿Cómo recibe usted pues esta señal? Finalmente el bebé es mexicano, ¿no? Si tiene algún apoyo especial esta familia, si usted ya lo sabía, y si en su caso… ¿A usted le gustaría que un nieto suyo llevara su nombre? Gracias. Bueno, hay que ver si existen denuncias por estas expresiones y que la autoridad competente resuelva. Yo creo que tenemos que ser respetuosos en general y respetar a las mujeres y evitar esas expresiones que afectan la dignidad de las personas en todo sentido. O sea, garantizar la libertad a todos y no tener esos desplantes, esas expresiones. No corresponde no solo a nuestro gobierno, sino a lo que somos como sociedad. Entonces, si hay denuncias, que la autoridad competente resuelva. Pero no le va a pedir la renuncia a usted. Es que quiero ver si existe una denuncia. Hay un procedimiento. Y si legal. No hay una denuncia, usted como presidente. ¿Qué le dice al doctor Mireles? Mireles se quedó con ganas de ser legislador porque estaba en prisión. Puede ser que si no hay denuncia, no hay quien resuelva sobre esto, que sí existe, hay instancias. Entonces, yo antes de pedir la renuncia, le pediría que ofreciera públicamente una disculpa. ¿Haría que viniera a esta conferencia de prensa a disculparse? No hace falta. No hace falta. Ya se disculpó la semana pasada cuando utilizó el primer término de pirujas. Hoy hay un video en redes donde dice nalguita. En fin, esto es violencia contra la mujer. Por sí, eso mi pregunta es sí. ¿Qué nivel de tolerancia hay hacia estas expresiones por parte del gobierno federal que usted encabeza? Vamos a pedirle que
desde ahora, que hoy mismo ofrezca una disculpa pública y que no solo exprese eso, no es decir, yo ofrezco una disculpa si ofendí a las mujeres, como es evidente, sino hago el compromiso sincero de actuar con respeto a las mujeres y a todas las personas y a todos los seres humanos, y hago el compromiso de educarme en esta materia y reconozco que cometí un error, y como ser humano que cometemos errores, lo acepto y al mismo tiempo me comprometo a nunca jamás volverlo a hacer. Algo así, o sea, sincero, porque les aseguro que podría yo, ¿sí?, pedirle la renuncia, pero vamos a que todos nos perdonemos. ¿Y si lo vuelve a hacer? Y que todos estemos dispuestos a rectificar. ¿Si lo vuelve a hacer? Bueno, ya eso sería otra cosa, pero yo creo que de esta manera, o sea, vamos perdonándonos. Oiga, y lo de la mujer de la República del Congo, ¿qué le pareció? Bueno, pues para mí es un orgullo, ¿no? Eso es lo que le puedo decir a ella, no lo sabía, sí. Y me da mucho orgullo, pero es su decisión, es su decisión y me da pues mucho orgullo y le mando un abrazo cariñosísimo, porque los migrantes sufren mucho. Sobre el tema. Sobre el tema. Sí, buenos días, Daniel Blancas de Crónica. El padrón que les fue entregado de los beneficiarios de los adultos mayores en sexenios anteriores era decía de alrededor de 5 millones de personas. Sabemos que una de las causas por las que se han retrasado los apoyos ahora es precisamente porque se está purgando este padrón. ¿Cuántos casos de anomalías de estos 5 millones en este padrón, cuántos casos de anomalías había, de duplicidades, ancianos que no existían, quienes estaban cobrando doble o triple? Si nos pudiera especificar esa situación. La otra, las autoridades, ¿qué están haciendo? ¿Cuál ha sido la postura y qué están poniendo en práctica para todos estos ancianos que están siendo engañados, defraudados, digamos con la urgencia de recibir este apoyo, vivales que van a sus casas y les ofrecen acelerar los procesos o activar las tarjetas? ¿Qué están haciendo las autoridades para informar a estos ancianos de que no se dejen engañar? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el compromiso de usted, presidente, y de las autoridades correspondientes para que este programa esté ya funcionando al 100%? ¿Cuándo el presidente y las autoridades correspondientes se comprometen a que este programa esté al 100% funcionando con los engranajes correspondientes? Muchas gracias. Sí, y eso te contesto y luego Ariana puede complementarlo. Yo creo que para este año ya se establece, nos va a quedar pendiente lo del pago con tarjeta, porque nos va a llevar tiempo el tener
todas las sucursales o los centros integradores para pagar con tarjeta en 13,000 sitios. Estoy apurándole a quienes están trabajando en esto, pero creo que vamos a poder tener todo este sistema en 6 meses, o sea, establecido las 13,000 sucursales, 6 meses. Incluso ya se están comprando los cajeros, ya se está avanzando, se están integrando diariamente los centros integradores, se están constituyendo los centros integradores. Es una comunidad estratégica que por lo general tiene más población y a la cual acuden otras comunidades. Es donde hay una escuela de organización completa, es donde puede haber una unidad médica del IMSS Bienestar, de las más de 3,000 que existen, es donde puede haber una escuela secundaria, una telesecundaria o una escuela preparatoria. Ahí, ¿qué es lo que pasa en un territorio, ¿no? Hay un pueblo más grande, una comunidad más grande y comunidades muy pequeñas de 10, 15, 20, 50 casas. Por ejemplo, en esas comunidades, la escuela, que es la principal o la única institución gubernamental, el único servicio que tienen, es multigrado. Ahí no hay organización completa, es decir, 2 maestros dan los 6 grados, uno del primero al tercero y otro del tercero al sexto grado. En total pueden tener 35, 40 alumnos de distintos grados. Más de la mitad de las escuelas del país son así, más del 50% multigrado, o sea, hay una gran dispersión. Entonces, en un centro integrador, por lo general, sí hay una escuela de organización completa, me refiero a la primaria, y puede haber secundaria y preparatoria, una unidad médica rural. Entonces, ahí queremos que sea el centro integrador, ¿sí?, y que ahí esté el banco y ahí está la representación del gobierno. O sea, para explicarlo desde el punto de vista territorial, son 13,000 centros integradores más 200,000 comunidades, 200,000 comunidades, 13,000 centros integradores, 266 coordinaciones regionales, 32 estatales y las secretarías. Esa es la estructura piramidal de atención en lo territorial. Y eso es lo que estamos creando para poder tener esta nueva organización. Entonces, ¿este año quedará al 100%? 6 meses. 6 meses más. 6 meses, sí, a partir de ahora. O sea, banco y internet, porque no se puede tener el sistema de pago con tarjeta sin el internet. Ya vamos a informarles, ya se tiene la empresa del internet,
para todos. Ya se constituyó la empresa, es una filial de la Comisión Federal de Electricidad. Fue el primer paso. Dos, ya se tiene la concesión para atender por internet a estas comunidades marginadas. Tenemos la concesión para hacerlo. El IFETEL nos dio la concesión. Ya tenemos por escrito la concesión. Y ahora ya estamos en la operación para utilizar las líneas de fibra óptica de la Comisión Federal y en el mes de octubre empezamos la operación, el trabajo para la instalación de antenas y todo lo que se requiera para comunicar al país. Entonces, lo primero va a ser la comunicación con los 13,000 centros integrados. Posteriormente, quiero invitar al equipo que está trabajando en la creación del Banco de Bienestar y a los de la empresa de Internet para Todos, que tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad, para que les informen y nos informen y todos sepamos cómo se va con estas acciones que son fundamentales. Si llegamos, como va a suceder, a tener internet en todos los pueblos, es una revolución de las conciencias. Porque ahí sí, comunicación sin censura, en todos lados, comunicación con México y con el mundo. Ese es un gran avance, es un paso hacia adelante, es poder consultar incluso por enfermedades a los mejores especialistas del mundo por internet, estando en la comunidad más apartada, de acuerdo a los síntomas o a los padecimientos de un enfermo y poder interactuar en esto. La educación, ¿sí? Bueno, la comunicación en general. Va a ser un gran avance el que tengamos este servicio. Pero bueno, contestamos lo demás. Ya nos vamos ahí. Buenos días, nuevamente. Sobre denuncias de irregularidades que hayan existido en el 2018 en la administración anterior, hay un caso sobre 400 funcionarios promotores del programa en ese entonces, que tenían tarjetas que las cobraban por los adultos mayores. El modelo que hoy se usa de trabajo en el territorio es un cambio sustancial. El adulto mayor antes iba a los centros, de estos 350 centros de los que les hablé, se trasladaba de 88,000 localidades a esos 350 centros. Estos 13,000 centros integradores de los que habla el presidente, 10,000 puntos son los puntos donde hoy hacemos el operativo en efectivo. Y el modelo del censo tiene la virtud de haber ido al domicilio de las personas, tomarles una fotografía, tomar su georreferencia y obviamente sus datos. De tal manera que es una gran virtud el modelo de trabajo territorial que el presidente ha instruido. Sin menoscabo de ello, nunca falta el que quiere engañar a los demás. Y les hacemos un llamado a los adultos mayores que los programas en general de bienestar se registran a través del Censo del Bienestar o en los centros integradores ya en esta etapa que hay una
apertura todos los días, se están abriendo centros integradores, que son los lugares a donde deben de acudir las personas a hacer alguna corrección, por ejemplo, lo que comentábamos, alguien que aún no le haya caído su depósito, no solo de la Ciudad de México, sino de la República, por esta inconsistencia de datos, por alguna situación, pueden ir a los centros integradores. Todos los trámites son gratuitos, ninguno tiene costo, y eso es muy importante que lo sepan los adultos mayores. De todos modos, nosotros tenemos un mecanismo de supervisión que hacemos muestral para poder ver la consistencia de los pagos. Y todo este esfuerzo se hace, por eso el pago es bimestral, porque tenemos que hacer todo ese trabajo administrativo posterior al pago de los operativos y vamos a seguir atentos. De cualquier manera, cualquier denuncia que se presente la investigamos hasta sus últimas consecuencias, porque este programa está dirigido, esta pensión, pues a los adultos mayores, que ya aquí lo ha expuesto el presidente, el valor fundamental que tienen para la sociedad. De tal manera que donde haya alguna información también se los vamos a agradecer e insistirle a los adultos mayores que los trámites son gratuitos, que son en la puerta de su casa o en el centro integrador para que se puedan hacer los trámites. Sobre estos 400 funcionarios que cobraban a nombre de los ancianos, ¿ya se presentó una denuncia? Ese procedimiento lo hizo la administración anterior. Digamos, toda esa investigación, digamos, fue un hecho que fue importante dentro de la operación del programa y dio pie a establecer controles dentro de los operativos y los pagos. Por eso el esfuerzo de tener padrones con mucha transparencia es un esfuerzo grande, porque, insisto, por un lado tenemos a las personas que carecen de datos correctos, algunos hasta de documentación. Tenemos 14,000 adultos mayores de más de 100 años en la pensión. Entonces, pues hay una serie de circunstancias que rodean a los adultos mayores y que complican sus datos. Pero por otro lado, tenemos, insisto, todo este esfuerzo territorial de hacerlo de una manera diferente. En el padrón del Censo del Bienestar, llega hasta este momento, ha visitado a 7 millones de adultos mayores en su vivienda. Otros han venido de los padrones del IMSS. Entonces, esta es una gran virtud del censo, que nos permite tener su fotografía cuando le entregamos su tarjeta, de tal manera que vamos a tener ese expediente electrónico que puedan revisar las autoridades fiscalizadoras en su caso. ¿No estaba inflado el padrón? Bueno, hasta donde nosotros tenemos análisis, considero que el padrón tiene una estabilidad, a diferencia quizás de otros padrones de la misma subsecretaría que recibimos. El padrón de adultos mayores, todos los bimestres antes del pago se corre una duplicidad, porque van ingresando de distintos orígenes y entonces se va corriendo una duplicidad para tener registros únicos. De tal manera que este esfuerzo es muy técnico, se hace permanentemente para hacer eficiente el programa. Muchas gracias. Bueno, pues ya está ahí. Ya mañana, ¿no? Mañana. Sí, creo que sí, hoy hay reunión con la CENTE. Estableció una demanda en contra de Pedro Gómez Bama, cada uno de los líderes con quien usted se ha sentado, por parte de la autoridad del gobierno de Chiapas. También hay reclamos. Hoy vamos a dialogar. Lo importante es eso, que estamos dialogando con todos. Diálogo y más diálogo. Pero les va a hacer un llamado. Bueno, nos vemos mañana.